Hola, amigas. Aquí cada día charlamos y tejemos y estamos tejiendo un niño amigurumi más re bonito. Ay, ya le tenemos las dos patitas hechas. Sí, una con vosotras y la otra pues se la he tejido yo. Así pim pam tarari que te vi. Bueno, total que si llegas aquí chas y es la primera vez que me ves. Hola, ¿qué tal? Soy Esther. ¡Ay! ¿Cómo lo llevas? Encantadísima de conocerte y tal y tal. Tejo y charlo así, chas. Así. A ver cómo lo explico. Tejo muy bonito, charlo también muy bonito, punto por punto. Bueno, ya lo verás. Tú, teje conmigo. ¡Vamos a tejer! Venga, que así dejamos ayer a nuestro mozuelillo y hoy le replegamos las piernas. Aparco esto y continuamos para bingo. Paso, Jano, que ya va tocando, Esther, ya va tocando, que no lo ves. Uy, a ver, gira, gira, gira. Hoy nos toca, ya no sé, acabo de girar, ya no sé en qué vuelta estamos. Creo que nos tocaba juntar, ¿no? Esta, vuelta 35 finiquitada de las dos estas. Vamos a ver qué nos dice en la vuelta 36. Pero antes nos dice, combine two legs with cuatro chains. Tenemos que hacer cuatro chains, hijas. A ver, primero mirar a ver dónde estamos, porque fijaros, si ahora le hago las cuatro chains, me quedará las patunguis un poquito para adentro. Yo no sé si las quiero muy para adentro. Yo las prefiero rectas. ¿Veis? No, yo las prefiero rectas. Por lo tanto, en mi caso, antes de hacer o en la vuelta 36, voy a tejer, pues, a ver, no sé. Igual solo dos puntos. Prefiero antes que vayan para afuera que para adentro. Pues venga, dos puntos para poner en su sitio. Poner en su sitio. ¿Y cuántas cadenetas nos ha dicho? Y cuatro cadenetas. Cuatro chains. Cuatro cadenetas. Vale, de acuerdo. Yo creo que dos puntos. Ahora lo veremos. Ahora lo vemos. Igual con uno tiene suficiente, pero dos. Sí, a mí en mi caso dos, si a vosotras veis que con dos se pasa o creéis que necesita tres, adelante, solo faltaría. A ver, Esther, ya empiezas, tocan lo que no son. Hoy estoy un poquito nerviosa, ya, ahora os contaré, porque ayer tarde pasamos una tarde. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. ¿Me entiendes? Una tarde. A ver, reinas, las cuatro cadenetas ya están enchufadas. Y ahora, claro, aquí, esperaros esto, lo voy a dar de sí hasta el final y lo voy a esconder para adentro. Pues os... ¡ay! Pues os cuento, reinas. Vino el niño de un mosqueado del cole, de una mala leche, de un... Pero ¿cómo puede ser que todo me salga tan mal? ¿Sabes esto? Frustrado de la vida. Pero digo, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he olvidado esto? ¿Qué me he olvidado esto otro? ¿Qué hemos hecho un examen? ¿Me ha salido fatal? Digo, bueno, pues oye, aguanta, es que se ha juntado todo, es que no sé qué, es que menudo día de... Nos costó sacarlo del mal rollo, su padre y yo, todos interviniendo para que el niño no estuviese en ese mal rollo que se había instaurado. Pero esperaros, que aún hay más. ¿Dónde se lo pongo? Aquí. Aquí. Aquí se lo voy a poner. Vamos a comprobar. Sí, aquí. Y ahora, como os digo, ¿dónde se lo he puesto, hijas? Aquí. Mirad, este es el donde he terminado yo. 1, 2, 3, 4 y 5 para allá. Pero claro, esto es mucho a gusto del consumidor. ¿Vale? Yo se lo pongo aquí. Sí, aquí. Y ahora que me acuerde. Bueno, pues esto que estaba, pues cruzadete. Y al final, pues un poquillo más calmado. Digo, a ver, que no se termina el mundo, que mañana se soluciona, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, todo,
Todo bien, todo bonito, todo ok. Al final, bueno, vale, venga, va, no sé qué. Digo, voy a hacer la comida porque es que si no eran las quimbambas de la tarde ya. A ver, yo ya lo he puesto. Un momento que no sé si nos pide aumentos o qué. Vuelta número 36. ¿Ves? 14 puntos, 4 puntos, 14 puntos, 36. Ah, no. Punto por punto, ¿vale? Y tejer. Punto por punto. Bueno, pues reinas mías. A ver, esto se lo voy a poner por atrás. Así. Reinas mías, ya lo tenía casi convencido de que la vida era bella y todo esto. Voy a poner el marcador aquí porque este es mi primer punto. Y de golpe y porrazo estoy yo en la cocina haciendo la comida y le oigo decirme, ¡me un este, digo, ver, cariño, que no hemos quedado, que ya estaba todo bien. Es que, ¿me entendéis? Y dice, ¿qué? ¡Mami! Que a esta niña de la clase le ha dado positivo en coronavirus. Digo, no me digas. Es que el día no podía ir. Pues, bueno, se volvió a poner. Ahora no os acerquéis a mí. ¿Cómo se puso? ¿Cómo se puso? Pues se puso nervioso, nervioso. Ahora estoy con coronavirus. Primero voy yo histérico. Después de histérico se puso como triste. ¿Y si os he enganchado el coronavirus? Es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y después de triste, ya creo que. ¿Y mañana qué va a pasar? Os lo prometo, menuda tarde. Bueno, entre estas digo, a ver, cariño, ya está hecho. Pues si esta niña tiene coronavirus, pobreta, a ver cómo se encuentra, no sé qué. Dice que tiene dolor de cabeza y no sé qué. Bueno, pero esperaros que tengo aquí un poquillo de leite y como yo ya estoy suficientemente nerviosa. Bueno, no pasa nada, total. Tiene un poquillo de dolor de cabeza su compañera y hacía 3 días que no venía al cole. Aún así, pues claro, ha sido positivo y no nos indicaban nada desde el instituto. No nos decían nada. Los padres al final nos pusimos a hablar entre nosotros. La madre de la niña, pues lo siento chicos, pero es lo que ha pasado. Todos no pasa nada. ¿Cómo se encuentra? Por eso no venía al cole y estas cosas. Bueno, solo faltaría, oye, pobreta, ya tienes suficiente peso encima como para que los padres estemos, ala, pero qué ha hecho, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, total, que no nos decían nada, no nos decían nada y el niño poniéndose histérico. Ay, 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 que no nos avisan, a ver qué pasa mañana. Uf. Bueno, histérico el niño, histéricos todos. Pero bueno, hijas, la vida continúa. Esperaros que ahora me he perdido. Aquí no le doy. Ahora ya tengo los 14 puntos y esperaros que no encuentro las cadenitas. Esperaros un momento. Una, dos, tres. Esta es la que hace cuatro. Es que, hijas, vuelvo a llevar las gafas pequeñas. Las de una dioptría. Ahora, ya está. Bueno, pues nada, entre esas, el niño dice, pues llamo, le envío un correo a la profesora. Digo, cariño, que no eres tú el responsable de avisar a a la escuela, que ya los padres ya han avisado. Pero yo quiero saber qué tengo que hacer, no sé qué, que no envíes correo. Bueno, total, al cabo de un rato me dice, ya he enviado una niña correo a la profesora y la profesora nos ha dicho que estemos tranquilos. Cualquier otro niño le dices esto y se lo cree. El mío estar tranquilo, eso es una ilusión óptica. Creo que no ha estado tranquilo en su vida. Hijas, es un preocupado de la vida. Y bueno, pues ahora tiene esta preocupación encima. Bueno, pues total, que yo tenía un curso de las 7 a las 8. Y digo, perdón, de las 7 a las 9. De las 7 a las 9. Y digo, cariño, puedo ir a hacer el curso porque es que estuvimos dándole vueltas un buen rato, de verdad. Fuimos a andar, solo se hablaba que de lo mismo. No, no, es un histérico de la vida, ya os lo digo. Yo desde ahora tengo un hijo muy nerviosete al respecto de cuando las cosas van bien. Es lo normal, pero cuando las cosas no van bien, fiesta loca de histerismo,
Histerismo, hijas, es así. Es así, el nen es así. Bueno, a ver, que sigo. Total, que yo me voy al de esto y a la conferencia que tenía, a la videoconferencia, y oigo puertas, puertas arriba, puertas abajo, puertas arriba, puertas abajo. Termina la conferencia, voy arriba, no está el niño. Voy abajo, al despacho, no está el niño ni el marido. Digo, ¿dónde están estos dos? Estaban los coches. Digo, ¿pero dónde se han metido los hombres de casa? Pues me voy al jardín y estaban con los perros. ¡Hala! Allí dándole amor a los perros y caricietas y no sé qué. Y el marido me dice, trabajo, llevo ya un rato con él. quédatelo tú. Pues total, que se había dado cuenta de otra cosa. Ahora os cuento que ya veis de dónde me viene a mí el histeriquismo, ¿eh? O sea, que pobrete, que si tiene que vivir con mi histeriencia. A ver, ya lo tenemos, ya hemos hecho punto por punto, ¿vale? Y teóricamente estamos en 36. 14 y 14 son 30 y 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ah, pues sí, 36, muy bien, vamos a por la vuelta 37, vuelta 37 vamos a hacer 6 puntos, un aumento y estaremos en 440, pero yo no lo veo, yo creo que estaremos en 40, porque dice que 5... Si hacemos 5 aumentos, reinas, no podemos estar en 440, estaremos en 41. Si hacemos 5 aumentos, es que no sé lo que significa esto. 440 sticks, yo creo que es un error. Puntos bajos, 5, 440. Creo que aquí al tipear ha escrito lo que le ha pasado por el bigote. Total, 6 puntos y un aumento, reinas. 6 puntos y un aumento. Dejarme la calculadora, es que lo tengo aquí con... A ver, la calculadora. 36 entre 6 son 6. Ahora 36. Serán 42. A mí me dará 42. Y ahora aquí dice 41 sticks. ¡Ay, no! 6, serán 40. Será 41. Sí, perdonad. Ya no sé ni usar la calculadora, yo también. Concentraros, porque yo ya no lo estoy. A ver, lo que os decía, mira, que es patarraete. Pero es igual, es patarraete, me gusta más que para adentro y más para niño. A ver, ¿estáis concentradas? Porque yo no. Ah, pues esto. Que digo, a ver, es que mamá, es que no te lo he dicho todo. Es que cuando me he dado cuenta he ido a ver al papi, ver qué pasa. Mami, ¿qué ha pasado esto hoy en la clase? Que ya te lo he dicho, que me han cambiado de sitio, que luego a última hora hemos hecho esto. Digo, bueno, vale, todo esto ya me lo has explicado. ¿Qué pasa? Dice, pues que al cambiarme de sitio, la chiqueta que se ha puesto de la, en mi sitio, ha escondido el ordenador dentro de la mesa. ¿Sabéis que es una mesa? Bueno, son estas mesas que tienen para dejar cosas debajo. Pues se había dejado el ordenador portátil en la clase. La madre del cordero. Hoy, o sea, ayer precisamente, el único día que se deja en la vida el ordenador portátil, tenía que ser el día que luego lo confinan y no puede volver a la clase. Estaba... ¿Ves que todo está mal? Bueno. Hijas, no tuvo un buen día ayer. ¡Os lo prometo! ¡Oh! Y nosotros histéricos, porque también te sabe mal dejarlo que se le pase solo. Y pues lo estábamos acompañando. Igual como padres tenemos que aprender que tiene que lidiar él solo con esta... Estoy haciendo una disminución, seré garrula.
Es aumento, atontada de las bombas. Perdonad, lo siento. Hombre, es que me pongo yo también histérica, estaba haciendo una disminución. Pues lo que os decía, digo, bueno, a ver, no hay ningún problema. Mañana, antes de las 9, de las 8:30, vamos al cole. Y digo, es que yo no puedo ir al cole, que estoy confinado. Bueno, pues voy yo al cole, pero tú conmigo. Solo faltaría que él se hubiese quedado. Tú no sales del coche, pero tú conmigo. ¿Qué es esto de a pringar yo sola? Y dice, y le digo, y si te dejan entrar, pues te dejan entrar, pero si no, aguantando, que es gerundio. Y no le han dejado entrar, que va. Ya le he dicho, tengo al niño confinado en el coche en este momento porque nos ha pasado esto al conserje. Dice, pues mira, eran las 8:15. Pues mira, dice, yo ahora estoy solo, tengo que poner, que medir temperaturas de todos y ponerles gel hidroalcohólico de este, agua y... Uy, mañana lo diré, hidroalcohólico. A ver... 1, 2, 3, 4, 5. No sé si es el 5 o el 6. Quererme mucho hoy. Quererme demasiado, ¿eh? Porque hoy estoy de verdad. Bueno, lo que es igual, que queréis que os diga. Bueno, pues total, que ya se ha solventado todo. Hasta menos 20 he estado allí esperando de pie que el señor terminara de medirle a todos los niños y a todos los profes las temperaturas, que terminara de ponerles gel hidroalcohólico, que... Pero bueno, no pasa nada, allí nos hemos estado, el niño en el coche y yo pues en la portería. Y cuando he vuelto, el niño está en clase ya. Es que mami, ha comenzado la clase, ¿por qué has venido tan tarde? ¿Por qué hasta...? Mi hija, es un son... ¿Me entiendes? Solo falta que... No, pues ¿por qué he venido tarde? Porque te has olvidado... Bueno, ya está, todos estábamos histéricos, todos histéricos, es que... Todos. Pues es lo que hay, reinas. Así son las cosas, así las hemos contado. La cosa es que ahora tengo el niño confinado. Hasta el día 7 no puede salir de casa. Esperaos un momento. 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 puntos. Sí. Hasta lo que os decía, hasta el día 7 no puede salir de casa. Y hasta el día 12 no va a volver a la escuela. Yo esto no lo entiendo. A mí que me registren. A ver. Uy, que tengo un montón de cosas. Bueno, es igual. Bueno, es igual. Quererme mucho. Vamos a ver mayo. Así no se ve tanto. Bueno. A ver. Mayo, ¿eh? Hasta hoy estamos, hoy qué día es, hoy es viernes, ¿vale? Hoy estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días de confinamiento, ¿vale? Hasta el 7 de mayo, pero luego el 8 de mayo es sábado, el 9 de mayo es domingo, y luego el lunes podrían ir al cole, ¿eh? Pues no, el lunes no van al cole, pues porque parece ser, nosotros el día 11 es festivo, ¿vale? Son las fiestas de mayo de aquí de Lleida. Pues como el, no sé, el lunes no les apetece, o yo qué sé, el lunes tampoco va al cole y no va al cole hasta el día 12. Dices, bueno, por un lado bien, pero por otro, oye, ¿por qué? ¿Aquí qué he hecho yo? Un momento. 2, 3, 4, 5. Pues... A ver, yo también estoy nerviosa, no nos comunicaron, nadie nos comunicó nada, más que la madre de la niña que estaba, que tiene coronavirus, la única que nos decía algo, que luego una niña contactó con la tutora y la tutora les dijo, hasta que el gestor COVID no nos diga lo que toca, nosotros no os podemos dar ninguna indicación. Y el gestor COVID se ha pasado el asunto por el arco del triunfo, porque ayer no dijo nada, de nada, cero, pelotero, nada. Pero los profesores se prepararon por su cuenta y hoy a las 8:30 ya había clase, pero sin ningún aviso de ninguna parte a nadie. Nadie, nada avisado, ni... Es un desastre. Yo, reina, se habré hecho aquí un lío, padre, porque esto no me casa. Mira, le voy a poner aquí el aumento, porque...
No lo sé, estoy histérica, perdida. Total, al final a las 9:30 pasadas nos han pasado un aviso diciendo, ya estoy viendo lo que está pasando. Vale, ya estoy viendo lo que está pasando. A ver, esto se tiene que hacer 5 veces y luego sobran 4 puntos. ¿Será esto? Vamos a ver si esto se tiene que hacer 5 veces y luego sobran 4 puntos. Es que esto no lo veo. Ya a mí me... A ver, un momento. Contar conmigo porque hoy yo no estoy. Estamos en 36 y queremos poner 5 aumentos. ¿Vale? Pues lo dividimos entre 5. Y esto no cuadra. Claro que no cuadra. ¿Cómo va a cuadrar? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un au y un mento. ¿Vale? Serán 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 5 son 40. ¿Vale? Y luego nos sobra un punto. ¿Lo veis? ¿Lo veis? No estoy viendo esta vuelta, ¿eh? A ver, vuelve a concentrarte, Esther. Vamos a sumarlas todas. Veníamos de 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Me espera. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. ¿Y qué nos pide? Nos pide 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí le hacemos un aumento. 7. Ay, he puesto 7, 8, por eso no me cuadraba. Vale, un aumento. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Ya tenemos 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué he puesto 7, gilip? ¿Me perdonáis? Estoy un poco también histérica, perdida, ¿eh? 6 y un aumento. Vale, venga, vuelva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Venga, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es esta de aquí y esta de aquí el aumento. Y a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento y sobra un punto. A ver, ¿lo estáis viendo vosotras como lo estoy viendo yo? Esto debería ser por 7. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. 2, 3, 4, 5, 6, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Y sobra un punto. Sobra un punto. Contémoslo por donde lo queramos contar, esto no casa de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Pero bueno, yo le he puesto el aumento aquí y esto lo cerramos así. Pim y pon. Y punto y se acabó. Esto no casa. Ya está puesto y no casa. No pasa nada, no se termina el mundo. Estoy muy nerviosa. ¿Os parece que pare? ¡Ay, calla! Que os tenía que contar cosas. Uy, perdonarme, de verdad, hoy estoy, es de viernes, mañana va a ser otra cosa, otro día. Os tenía que contar cosas súper interesantes, tira, hazte pequeño. Cosas súper interesantes, si vais a amigurumis.tienda y buscáis chicle de menta, uy, pon la N, de menta. ¡Mirad! ¡Ya lo tenemos bautizado! ¡Tenemos el primer color bautizado! ¡Chicle de menta! ¡Tagata! ¡Es este! Hoy tenemos que bautizar otro color. ¿Bautizamos este color que lo veo muy complicado, muy complicado, muy complicado? O, si queréis, bautizamos este que es un marrón más normal. ¿Cuál de los dos bautizamos? Elegir vosotras.
Hoy nos toca el bautizo de uno de estos dos. Este ya está, ¿eh? Chicle de menta. Ya lo tenemos bautizado. Estoy muy orgullosa, ¿eh? De ser una bautizadora de ovillos de colores. Bueno, y vosotras colaboráis porque el color... esta vez no se me ocurre, es que no se me ocurre qué nombre ponerle a este. Decidme vosotros, porque este no es el color piel, o igual sí que es el color piel, porque no sé cuál va a ser el color piel. Este es un piel morena, yo qué sé, porque tampoco es muy moreno. No lo sé, es un rojizo, es un... Es que no sabría qué color decirle. Es un rosado... rosado apagado, yo qué sé. Decir, no tengo presente ninguna fruta que tenga este color. No tengo presente ninguna flor que tenga este color. Es que no se me ocurre. Darme vuestras ideas, porque yo hoy estoy saturada. Ya os iré informando, supongo que todo irá estupendamente para la chiqueta que tiene el coronavirus. A nosotros ya nos informarán, pero no tenemos noticias más que de la escuela, que el niño tiene que hacer las clases online hasta el día 7. Y no tenemos hora para que nos hagan esto de la PCR, ni a nosotros, ni al niño, ni al Sunsun Corda. Bueno, es igual. Respiremos. Estoy histérica, perdida. Ahora me vengo. Sobre todo, pongámosle nombre a este, va. Si no se os ocurre nombre para este, pongámosle nombre a este otro. Que este, me dijisteis chocolate con leche. Y no me desagrada, este es un Nestlé. ¿Entendéis? Nestlé es un Nutella. Le podríamos llamar Nutella. ¡Ay, marrón Nutella! Este me gusta, marrón Nutella. Pero este no se me ocurre ninguna comida. Esto sería un helado de fresa. Es que sí, que podría ser un helado de fresa. Claro que depende del colorante que le añadan. Pero... pero bien podría ser helado de fresa. ¿Nutella con helado de fresa? Decirme, a ver, darme vosotras ideas. Darme, porque hoy no estoy. Hoy estoy, voy a cerrar estas. Estoy que no estoy. Ya está, ya me he levantado. ¡Ay, calla! Que tenemos que hacerle la. ¡Hoy más cosas que os tenía que decir! De momento. ¡Oh, que le sepáis! De momento que sepáis que todos estos colores que tienen una V están ya pedidos. Este, por ejemplo, no está pedido. No sé si lo compraré. Si no me lo pedís en preventa, pues igual no lo tenéis hasta dentro de unas semanas. O unos meses, no lo sé. Igual como este tampoco me lo ha pedido nadie, no estáis interesadas en este, pues es posible que no lo compre pues hasta el próximo pedido. Este me ha extrañado que de momento nadie me lo ha pedido. Este rojo tampoco, este sí, este sí, este sí, este sí, este tampoco me lo ha pedido nadie, 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 nadie. Este está pedido, este no me lo ha pedido nadie. Reinas, este nos gusta. Muy mal, ¿eh? Este sí, este no me lo ha pedido nadie, tampoco, este tampoco me lo ha pedido nadie, este tampoco, este tampoco, este tampoco, 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 este no sé cuál es, este, es que claro, este no me lo han pedido nadie, porque no sabemos cuál es, porque para mí esto es un negro, pero yo supongo que será un azul marino muy azul, muy, o un gris muy oscuro, no lo sé, pero no es el negro, porque el negro es este que le pone enero. Vale, de acuerdo, este está pedido, este no me lo ha pedido nadie, este está pedido, este no me lo ha pedido nadie, este está pedido, 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 pedido. Pero que lo sepáis que de momento va así. Yo el lunes, que hoy es viernes, el lunes hago el pedido, ¿vale? ¡Hala! Esto es uno. Y ahora hacemos la miniatura, que si no me despisto, reinas. Que tampoco, por lo que hemos hecho, hijas, hoy, por lo que hemos hecho, pero... Mira, ¡ay no, este no es! ¡Ay! Estoy, de verdad, yo hasta que no le hagan la PCR al niño no estaremos tranquilos nadie. Sabéis que soy una histérica perdida desde el principio del coronavirus y ahora lo tengo más cerca que nunca. Por lo tanto, poneros en mi situación, yo
una histérica perdida, que vino mi hermana y no la dejé pasar del garaje. Que es que necesito... Quieta, parada aquí. Se estuvo media hora con el ordenador portátil que necesitaba nuestra wifi. Vale, pues ten la wifi, pero no entras a casa. No entro a casa, ¿eh? Y es mi hermana. Imaginaros ahora cómo estamos todos, que saltamos y botamos. Bueno, reinas, hasta aquí hemos llegado. Mañana será otro día y será... Estaré más tranquila. O no, no lo sé. Me vengo a despedir. ¡Ay, qué cosas me pasan! ¡Uy, si no se ve entero, por Dios! No me había fijado. Ah, sí, venga, reinas, ahora sí. Bien, podría ser helado de menta. ¡Ay, de menta no! Helado de fresa es, ¿eh? Es que no se me ocurre ninguna otra comidita, ni ninguna, yo qué sé, ninguna flor, ningún animalillo que tenga esos colores. También podía ser rosa mariposa. ¡Ay, calla, qué pelos! Rosa mariposa podría quedar muy divertido, pero simplemente porque es rosa mariposa. ¡Ay! Claro, le tenemos que ir poniendo nombres al asunto. Es que creo que ha sido con Rosy, que Rosy me ha hecho el pedido por WhatsApp y me dice, quiero este número. Y yo, vale, de acuerdo, y esto me lo hizo ayer. O anteayer, ahora no me acuerdo, porque el día de ayer, ¿entiendes? Y, no, es que ayer tarde, entre la videoconferencia, que estuve 2 horas aquí, dale que te pego, tomando apuntes, no se ven, así, tomando apuntes como una campeona, con la cabeza como un bombo, que escuchaba por aquí, puerta para aquí, puerta, bueno, un desastre. Bueno, pues lo dicho, que hoy estaba pasándole a limpio el pedido. Y digo, uy, me ha pedido un número que no lo tengo. ¿Ves? ¿Ves cómo que por número no nos entendemos? Nosotras nos entendemos por esto, por otras cosas, por nombres súper interesantes y súper intensos, como el que ya tenemos elegido, chicle de menta, y como estos que me vais a dar vosotras las ideas. Darme vosotras las ideas, porque este rosa, que puede ser helado de fresa. ¿Qué puede ser? ¿Rosa mariposa? Es que me hace risa rosa mariposa. O puede ser el nombre que queráis vosotras. Yo le voy a poner un nombre. Ya verás tú cuando haga el pedido diciendo quiero el 915 chicle de menta. Claro, yo se lo voy a poner. Faltaría más. Porque es que... ¿Y si me confundo yo y en lugar del 915 pido otro y no se parece el chicle de menta? Chicle de menta. Chicle de menta ese ya está puesto en la tienda. Si buscas color chicle de menta, aquí está. Y luego pues cada día vamos a ir poniendo. Ahora ya tengo nominaus con el nombre puesto. El blanco, que es blanco, y este es blanco nuclear, blanco. El negro, que le pasa lo mismo, pobre chico, es negro, ya está, no tiene otro color, el blanco, el negro y el chicle de menta. Mañana pondremos otro color, bueno, mañana, sí, mañana, y el lunes pues elegiremos otro y así ir haciendo. Y si el color Nutella ese os gusta como Nutella, también lo podemos ir poniendo Nutella. Así, acelerando. Tenemos que buscar colores, nombres de colores, y ya está. Dicho esto, os quiero mucho el mundo entero, parte del extranjero, ya os informaré, ya me perdonaréis el histeriquismo, pero es que estoy histérica, perdida, hijas. ¿Qué queréis que os diga? Soy un poquillo así raruna. Desde un inicio sabéis que soy una loca del coronavirus, que en casa todo se desinfecta y si no se desinfecta pasa cuarentena. Si pobre mi sobrina, ¿dónde tengo yo la pulsera de la sobrina? Aquí, mi sobrina me regala esta pulsera el domingo y la tuve 3 días sin ponérmela porque no quería contaminación. Así soy histérica, pues ahora pues que el niño está confinadete, pues hasta que no le hagan la PCR, que vete tú a saber el día que le PCRean, pues hijas, yo voy a estar histérica, perdida. Es que además, ya os digo, todo fue muy así, muy... Examen que le fue mal.
un examen que le fue mal, que seguramente será más de un 6, pero es igual, examen que le fue mal, que se discutió con una compañera por un trabajo, que se olvidó una cosa para biología, que, ¿sabes esto que dices? Venga, dice, clase que pasaba, un desastre, bla, 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 bla. Y ya estaba, y luego, pues, hijas, lo otro pues son chiquilladas, que son, que él ya llevaba un mal día, pero que el coronavirus no me gusta, que esté tan cerquita. No me gusta. El niño, digo, le digo, se sienta muy cerca tuyo. Y dice, bueno, pues dos por atrás. Y me ha dicho que dos por atrás y uno hacia un lado, una cosa así. Pero es amiga. Y algunas veces comparten patio. Yo qué sé, ¿qué queréis que os diga, hijas? Que mi hijo es más histérico que... No, más histérico... Bueno, somos los tres unos histéricos. Y mi hijo no se quita para nada el murrionete, el bozal. Para nada, pero, hijas, no se sabe. No se sabe nada. Y ahora, pues, está histérico. Está nervioso también porque... Me dice, el otro día estuvimos con el tío... que es mi tío, que pasa de los 80, a ver si le habré pillado el coronavirus. A ver, ya lleva la primera vacuna el tío, puedes estar tranquilo, además no nos acercamos al tío, además es que igual tú no tienes, ¿entiendes? Se le va la pinza más que a su madre, o más o menos lo mismo que a su madre, hija, es una histérica perdida. Respiremos, respiremos, yo os he puesto muy nerviosas, lo siento. Lo siento. Relax. Oye, ahora que hemos aprendido a hacer relax. Venga, reinas. Hoy sí que vamos a hacer un poquillo de relax. Vamos a poner un counter. Que yo no lo voy a hacer, ¿eh? Pero os voy a explicar lo que hice yo la primera vez que hice relax. Me puse un contador de 5 minutos, ¿vale? Y entonces, sentadita en una silla normal y corriente, ¿vale? Me puse así, cerrando los ojos, bueno, le di play, cerré los ojos y pensaba, perdonar, y simplemente me esperé a que contara el contador, sin hablar, sin escuchar nada, porque no había ni la tele encendida, ni la radio, ni el YouTube, ni música, ni nada, simplemente en un lugar en silencio, ojos cerrados y esperar. ¿Cómo lo lleváis? Lo conseguí, ¿eh? Y lo tienes que hacer esto durante una semana para acostumbrarte al hecho... Ah, bueno, y pensar en... Deja que tus pensamientos fluyan, no hay ningún problema. Piensa en lo que te salga del bigote. La cuestión es que sepas que estás... Que lo único que tienes que hacer es dejar pasar el tiempo y... Que tus pensamientos vienen, hola pensamientos, vale, sí, hacemos esto, bien, estupendo, luego no sé qué, tenía tiempo de ordenarme, primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto otro, después voy a hacer esto otro, ta, ta, ta. La segunda semana nos pidió lo mismo, pero 10 minutos, y entonces ya me ponía histérica de los nervios, ya estaba así todo el rato dándole vueltas, total, los primeros 5 minutos los podía hacer sobradamente porque ya llevaba práctica, pues los podía hacer, pues nada, nerviosa, me levantaba, levantaba las piernas, me movía el cuello, que se me encarqueraba todo, movía los hombros, pero sí lo conseguí. Y ahora estamos en la tercera, ya he pasado la tercera semana. La tercera semana volvimos a los 5 minutos, pero ¿qué nos pide? Nos pide que nos concentremos o bien en nuestra respiración, o sea, os explico lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Pongo el counter a 5 minutos, ¿vale? De acuerdo. Me siento en la silla, me pongo espalda recta, cierro los ojos y entonces me concentro. Tenemos dos opciones, o concentrarnos en nuestra respiración del rollo. Y simplemente escuchar a nuestra respiración,
¿Vale? Y si me viene un pensamiento, le digo, hola pensamiento, pírate que ahora estoy respirando, o bien con los dedos así, ¿vale? Concentrarte en la presión que está haciendo un dedo contra el otro. Y este no me funcionó. A mí el que me funciona es este otro. Hijas, yo soy feliz como un ajo. Y luego suena el despertador y dices, ¡ya! ¡Ha pasado 5 minutos! Pues esta es mi relajación. Cuesta, pero dice, que todavía yo no lo he notado, pero dice que vas a enfocarte más y vas a ser más productivo porque vas a saber estar concentrado en algo, vas a ver que te ha venido un pensamiento a la cabeza y que lo puedes apartar. ¿Por qué? Porque ahora estás concentrada en esto y distinguirás los pensamientos, los apartarás y seguirás trabajando en lo tuyo. Esto es la relajación que estoy aprendiendo. Y ahora cada semana, te dice cada semana, si quieres dejarlo en 5 minutos, tiramillas. Pero si quieres, cada semana le subes un minutito y así hasta que te dé la gana. Si quieres llegar a 2 horas, pues 2 horas. Pero bueno, yo creo que 2 horas es una exageración. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pues esta es la relajación que estoy haciendo. Me lo estoy pasando muy bien. Si noto que los 5 primeros minutos de después de relajarme estoy mejor, pero soy yo. Vamos a ir, keep calm y carry on. Bueno, guerreinas, que pasa un fin de semana estupendo. Este fin de vais a tener patrón en el canal de Solo Patrones Amigurumi y ya está. Ya está. Bueno, las chiquetas de la academia ya saben que el día 1 tienen los deberes del curso que estamos ahora en el curso 20, ya tienen los deberes del curso 20, que vais a alucinar. El curso 20, el 19 y el 20 es este mozo. Pues basándonos en este mozo, os voy a poner unos deberes chachis, pero chachis, ya veréis. Y ya está. Yo os quiero mucho, el mundo entero, parte del extranjero. Butu, butu, butu. Muchos besazos. Y el lunes a otro día. ¡Disfrutad!